La sesión anterior de la comisión hicimos la propuesta de Cintia Toviano, pasó el procedimiento de impugnaciones y adhesiones, recibió esa propuesta más de 800 adhesiones encabezadas por organismos de derechos humanos, en el caso de madres y abuelas de Plaza de Mayo y una cantidad de personalidades ligadas al mundo de la cultura y del periodismo, y tuvo solamente una impugnación, que es la del Grupo Clarín, que en verdad que carecía de legitimación, porque la ley prevé en su artículo 20 que solamente los ciudadanos o las organizaciones de la sociedad civil, no los grupos económicos, son los que tienen legitimación para impugnar, pero a pesar de ese desconocimiento de su legitimación, lo que aportaba, el planteo estaba realizado fundamentalmente en una descalificación de casi de tipo ideológico, digamos, ¿no? Cintia Toviano además ha renunciado a los dos trabajos que tenía anteriormente, uno en Tiempo Argentino y otro en Radio Nacional a partir del 17 de octubre, así que ahora solamente nos falta pasar por el recinto, una resolución conjunta de ambas cámaras, pasar por el recinto y que se apruebe definitivamente. Es un organismo que depende de la Cámara del Congreso de la Nación y específicamente de la Comisión. Es un organismo que preveímos cuando hicimos la ley de medio, la ley de servicio de comunicación audiovisual, para que los usuarios del sistema de comunicación audiovisual tengan un lugar en donde llevar su queja, llevar su denuncia, y que esa denuncia pueda tener algún tipo de canalización. La verdad que es una actitud casi provocadora la del Grupo Clarín de anunciar para nosotros la ley no existe. Y eso me parece que es intolerable, es insostenible desde todo punto de vista, así que por eso algunos confunden el escenario. Nosotros lo único que queremos es que la ley se cumpla.